Yo tengo este canal hace ya un buen tiempo y estaba muy estancado con las vistas y los suscriptores. Subía cualquier video y sin importar que le meta mucha o poca edición, no me daban vistas ni suscriptores. Tuve como 4 meses con los mismos 60 subs de toda la vida. Hasta que ya me había cansado y decidí que si no iba a tener vistas y mucho menos monetizar, al menos debía divertirme con lo que subía. Es ahí cuando le di otra mirada a los shorts. Y es que el mismo YouTube te las acomoda para que tengan vistas dependiendo un poco de la suerte. Hasta ahora llevaré un aproximado de 50 shorts, por lo menos, todos subidos en este último mes, que me han ayudado a salir de esos 60 subs, y estar ahora en unos 490 aproximadamente. Esto me ha ayudado en dos cosas principales. La primera, en ver más cercano el camino hacia la monetización, y los 1000 suscriptores de requisito que te pone YouTube. Y la segunda es que me ha dado motivación. Veo que muchos de mis clips no son masivos, no llegan a tener millones de vistas, pero sí gustan de un pequeño grupo de personas. Personas que seguramente se quedarán en el proceso y estarán cuando mi canal pueda llegar a ser masivo. Entonces, si me pides una recomendación, te diría que subas shorts sí o sí. Pero no uno a la semana, ni uno al mes, ni mucho menos. Tienes que subir mínimo unos 4 al día. No importa el contenido, ni el título, ni los hashtags, ni que pongas etiquetas, ni nada. Mientras te guste y te diviertas, está bien. Te garantizo que con constancia y subiendo varios al día, todos los días, vas a llegar a la monetización. Si quieres, toma de ejemplo mi canal. Llevo poco subiendo shorts y ya estoy a mitad de camino. Es por eso que estoy haciendo este video, para dejar constancia de que en este momento es que tengo 490 suscriptores y pocas vistas en mis videos. Para volver dentro de poco, espero, y demostrar que ya pude llegar a la monetización. Espero que ustedes hagan lo mismo, los que están comenzando sobre todo, y comenten este video con los subs que tienen ahora y cuántos van a conseguir en un mes subiendo shorts diarios. Ojo que tampoco les digo que dejen el trabajo y se dediquen a subir contenido, ¿eh? Pueden hacerlo llegando del trabajo o en un fin de semana, dejar varios grabados para ir subiéndolos durante sus días laborales. Mucha suerte, gente. Espero esos comentarios dejando con cuántos suscriptores empezaron. Y nos iremos viendo en un mes aproximadamente para ver cuánto hemos crecido todos. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y darle like para llegar a más personas y que todos podamos llegar a monetizar en YouTube. ¡Chao!